Dios te llene de su amor y Dios te llene de su paz. Me encanta estar contigo esta hora. Me fascina poder compartir contigo la palabra, poder compartir contigo la presencia de Dios en nuestra vida. Gracias por estar ahí, gracias por aceptar la invitación y sobre todo gracias por abrir el corazón y por dejar que estas palabras balbuceadas con cariño, estas palabras balbuceadas con todo afecto, te ayuden, te animen, te fortalezcan. De verdad que me alegra el poder compartir contigo en este momento y el poder hablar de lo que el Señor nos ha dado. Una de las palabras que más resuena en el Antiguo Testamento es escucha, y más exactamente, escucha a Israel. Constantemente el Dios de la vida está invitando a su pueblo a escucharlo. Constantemente el Dios de la vida está invitando a su pueblo a que atienda a su palabra. Hoy yo quiero conversar con ustedes en torno a la escucha activa, porque creo que muchos de los problemas, muchos de los malentendidos, muchos de las divisiones, muchos de las falta de compromiso que tenemos en nuestras experiencias interpersonales pasa por una mala escucha. Más, creo que muchas familias se separan, creo que muchas familias se fragmentan por falta de escucha. Creo que muchas parejas terminan viviendo infiernos y terminan dañándose y terminan agrediéndose porque no se escuchan bien. Hoy quisiera yo hablar con ustedes en torno a cómo debemos escucharnos, cómo debemos aprender a escuchar. Lo primero es diferenciar escuchar de oír. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Mientras el oír no es más que nuestro órgano del sentido del oído capte la onda que envía la otra realidad o la situación que está pasando o la otra persona. Eso es oír, es el golpe que de alguna manera tiene mi oído como órgano atento a esas ondas de lo que está sucediendo alrededor. Pero la escucha es más, mucho más que eso. Presupone eso, pero es mucho más que eso. Porque exige comprensión, porque exige captación, no solo de lo que el otro expresa, sino del ser mismo del otro. Entonces es muy distinto escuchar a oír. Muchos de nosotros oímos, pero no escuchamos. Y muchas veces en nuestras relaciones de familia y muchas veces en nuestras relaciones diarias lo que tenemos son problemas de escucha. Y todos esos problemas de comunicación que se nos presentan pasan por allí, pasan por auténticas experiencias de cerrar el oído y de no escuchar al otro. Para que haya una buena escucha se necesitan por lo menos tres cosas. Yo quisiera trabajar con ustedes por lo menos tres actitudes que se necesitan para poder escuchar al otro y de esa manera también poder responder a la invitación de Dios, escucha pueblo. Lo primero, atención a toda la expresión del otro. Es necesario que mi ser esté totalmente dispuesto a captar lo que el otro sujeto, desde sus condiciones, me quiere expresar. Todo mi ser tiene que estar a la casa de todo lo que el otro me quiere comunicar. No hay verdadera escucha sin atención. Mira, es muy común que haya gente que lo quiere escuchar a uno mientras hace otras cosas. Entonces, la esposa le propone un diálogo al marido y el marido, mientras ve el partido de su equipo de fútbol, le dice, háblame, que yo voy viendo. Háblame, 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 que yo te voy escuchando. No es verdad. Ahí la atención va a estar totalmente dividida y por mucho que quiera no va a captar lo que la esposa le está queriendo comunicar. Muchas veces no miramos a las personas y hay gente que te dice, mírame por favor que te estoy hablando, y la respuesta que nosotros decimos es que yo no escucho con los ojos. No es verdad, tú sí escuchas con los ojos y con los hombros y con las manos y con todo tu ser. Es importante, para que se dé una buena escucha, que todo tu ser esté atento a la otra persona. Es importante, para que se dé una buena escucha, que todo tu ser se ponga al servicio del otro. Si el otro te habla y tú crees que es importante, si el otro te habla y tú le has aceptado el diálogo, entonces
toda tu atención tiene que estar enfocada, tiene que estar concentrada en lo que Él te va a decir. Dolorosamente, tenemos muchas dificultades de atención hoy. Por eso, hay que buscar lugares precisos para hablar. Yo por eso creo que en medio de las tareas de los hijos, en medio de los niños corriendo de aquí para allá, yo no creo que se puedan escuchar las parejas. Yo creo que necesitan un momento para ellos dos solos. Lo mismo con los hijos. En medio del hijo jugando con la máquina, con el Play, con la Xbox, qué sé yo, tú no vas a poder lograr que él tenga su atención puesta en ti. Entonces, es muy importante entender que para que haya una escucha activa, una verdadera escucha, tú tienes que enfocarte en el otro. Tú tienes que poner todo tu ser atento hacia el otro. Lo digo porque dolorosamente nosotros nos hemos olvidado de eso. Lo digo porque dolorosamente nosotros hemos comenzado a vivir de una manera diferente esto. Y entonces, claro, lo que tenemos son seres humanos, lo que tenemos son personas que no atienden a nadie. Lo mismo con Dios. Distraído de Dios, no puedo escuchar lo que Dios me está diciendo. Distraído por el mundo y por todas sus distracciones, no puedo realmente captar qué es lo que Dios me está diciendo. Para poder captar su palabra, para poder captar lo que Él me está diciendo, yo necesito estar atento. Yo necesito estar atento. Porque si no, definitivamente no va a poder realizarse. No va a poder realizarse la vida. Lo segundo tiene que ver con la apertura a su verdad. Para poder comprender lo que el otro me está comunicando, es necesario que me abra a su verdad. No puedo escuchar si de antemano ya considero que todo lo que el otro me va a decir está equivocado. Es una bobada o no vale nada. Escuchar implica pensar en que lo que dice el otro puede ser cierto y que aún yo lo puedo asumir como mío. Sin esto, lo que hago es oír. Oiga con eso, esto es importante. La escucha no solo supone que yo sepa qué está diciendo el otro, sino que yo comprenda lo que el otro está diciendo y que yo sea capaz de estar abierto a la verdad del otro. Dolorosamente, muchos de los diálogos que tenemos nosotros en la vida diaria son diálogos de sordos, diálogos de gente que no quiere acceder a la verdad del otro, de diálogos de personas que de antemano se están declarando enemigos y que si se están declarando enemigos de antemano no van a poder realmente construir consensos. Para yo construir consensos contigo, tengo que estar abierto a que lo que tú dices puede ser cierto, que lo que tú dices puede ser verdadero. Y tengo que estar abierto a eso. Si no estoy abierto a esa realidad, va a ser muy difícil. Si no estoy abierto a esa verdad, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que tú digas me va a resbalar. Lo que tú digas se va a encontrar con un muro. Lo que tú digas se va a encontrar con una pared que no va a ser penetrada. Y entonces volveremos a estar, al terminar el diálogo, donde comenzamos. Es decir, si nos sentamos para compartir y resolver un conflicto y yo de antemano no voy a aceptar tus razones, ni de antemano voy a aceptar que tú puedas tener razón, cuando termine el conflicto estaremos en el mismo, cuando terminemos el diálogo estaremos en el mismo inicio, en el mismo momento del conflicto. Por eso es muy importante aprender a abrirse a los otros, sin miedo. Uno no debe tener miedo a mostrar su vulnerabilidad. Uno no tiene que tener miedo de decir, oye, sí, tienes la razón, me equivoqué, lo que yo pensaba no era lo correcto. Uno no puede tenerle miedo a eso. Uno no puede ser terco, uno no puede ser tosudo. Uno no puede pretender afirmarse y agarrarse de una verdad que uno mismo se da cuenta que no es cierta. Uno tiene que estar abierto, abierto a los demás, abierto a captar lo que los otros quieren compartir. Esto es fundamental. Y tercero, para que nos vayamos entendiendo, lo tercero que quiero compartir como una de esas características de la escucha activa es captar no solo el mensaje,
sino captar al sujeto que lo dice. La escucha verdadera implica captar al sujeto que lo habla, que lo comunica, captar sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones, sus ideas, sus sueños, su ser. Solo hay verdadera escucha si hay comprensión del otro. Mire, lo más importante es que uno capte al otro. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que el otro dice no expresa bien lo que está sintiendo. Pongo un ejemplo. La esposa de Mario está un poco molesta porque Mario la deja muy sola. Porque Mario tiene que ir a comprar al MR, porque Mario tiene que venir acá, porque Mario tiene que trabajar allá, porque Mario tiene que hacer, bueno, todo lo que tiene que hacer. Y su esposa está molesta. Y entonces su esposa le hace un reproche y le dice: tú nunca estás conmigo. Si Mario tiene una buena escucha, será capaz de ir más allá de la expresión, porque la expresión de por sí es un reproche. Pero si él es capaz de abrirse a esa persona, a su esposa, a María, es muy probable que capte que lo que ella está es mostrando una necesidad que tiene. Que ella no está simplemente haciendo un reproche, que ella simplemente no está hartando la vida. No es que está poniendo cantaletas, sino que lo que está es manifestando su deseo de estar con él y que no sabe cómo manifestarlo sino a través de ese reproche. Si él se abre a captar todo lo que ella siente y todo lo que ella está en ese momento viviendo, seguramente van a poder salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno se queda en la superficie. Mario solo oye el reproche. Entonces Mario reclama: ¿tú qué me vas a mandar a mí? Tú sí friegas, tú sí, tú sabes. Y pam, 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 yo compro en el MR porque ya venden más barato. O yo vengo aquí porque tal cosa. O tengo que cuidar a los dos pelados. Bueno, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero si él escucha bien y si él se abre a lo que la emoción, el miedo, la preocupación que hay en la otra persona, yo te aseguro que va a poder vivir una mejor relación. Ahora, yo sé que el individualismo reinante, el desprecio por la diferencia, la intensa tarea de homologarnos, de hacernos a todos iguales, nos ha llevado a descuidar la escucha. Claro, porque como lo más importante es el individuo, como lo más importante es lo que yo soy, te me vale tres tiritas nada. Mira, Claudia, nunca escucha. Porque se les olvida que se trata es de escuchar. Se les olvida que se trata es de ir adelante. Pedro me ha dicho, es que no escucha. Y es posible. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente nosotros vivimos en una sociedad muy egoísta que olvida eso, que desprecia eso. Y yo creo que es muy probable que ese desprecio por la escucha sea el que ocasiona tantas dificultades y tantos problemas en las relaciones de pareja, de comunidad, de familia, de trabajo. Porque si yo no me abro a escucharte, muy probablemente voy a tener dificultades contigo. Desde pequeñas hasta grandes dificultades. Insisto, tal vez eso es lo que está pasando en la familia, la primera comunidad. ¿Será que lo que hace que hoy haya más separaciones es la falta de comunicación? ¿Es el que yo me disponga a escuchar al otro? ¿Será? No sé. Me gustaría que lo pensaras, que lo reflexionaras, que lo trabajaras para seguir adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es lo que el Papa nos dice. ¿Te acuerdas? Lo que el Papa nos dice. Vamos a tomar exactamente, vamos a mirar el número 277. 277. Mira, dice de la siguiente manera: también aparece constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que deseamos.
Los frutos son reducidos y los cambios son lentos y uno tiene la tentación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por cansancio, baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente, dominado por la desconfianza crónica, por una sedia que le seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos. Entonces uno no baja los brazos, pero ya no tiene la garra, le falta resurrección. Así, el Evangelio, que es el mensaje más hermoso que tiene este mundo, queda sepultado debajo de muchas de nuestras excusas. El Papa sigue insistiendo en la necesidad de creer en la resurrección y en la necesidad de dejarse llevar por la fuerza de la resurrección, en la necesidad de dejarse llevar por el amor de Dios que va generando vida nueva, que va generando nuevas manifestaciones de vida. El Papa insiste: yo sé, dice él, que por momentos nos cansamos, que por momentos nuestros trabajos no obtienen los resultados que quisiéramos. Yo sé que por momentos nos sentimos de tal o cual manera. El Papa lo reconoce, pero dice el Papa: oye, ten cuidado, porque tú no puedes dejar que la sedia, la pereza, te llene el corazón. Tú no puedes dejar que el pesimismo se apodere de ti. Tú tienes que abrirte a la acción de Dios para que Él, actuando en ti, te vuelva a lanzar hacia la vida. No te des por vencido fácilmente. No tires la toalla declarándote noqueado, declarándote derrotado. Da un poco más. Esfuérzate un poco más. A veces me escriben al Twitter personas que me angustian un poco, porque son personas que dicen: no doy más y estoy al borde de quitarme la vida. No doy más porque esto no funciona y estoy al borde de acabar con mi existencia. Y yo me asusto y me angustio, porque siempre hay un round más. Siempre hay una oportunidad más. Siempre hay una posibilidad más. Y nosotros tenemos que ser capaces de descubrirla y tenemos que ser capaces de encontrarla. No tengas miedo, el Señor está contigo. No tengas miedo, su acción poderosa se sigue manifestando en la vida. Su acción poderosa se sigue haciendo presente en la historia. No tengas miedo, que Él actúa. No te des por vencido. Inténtalo. Y si ya no es en esa situación, inténtalo desde otra. Porque a veces lo que sucede es que dolorosamente, bueno, es con una persona. El problema es con una persona y la persona decide zafarme y la persona decide no tener más nada conmigo. Bueno, tal vez si ya no lo puedo intentar más con esa persona, sí puedo esperar que lleguen otras y puedo encontrar seguramente otras personas que me amen y que me valoren. Es importante que hoy tengas claro esto y que hoy te dejes invitar a confiar, a creer, a esperar, que te dejes impulsar a encontrar las manifestaciones de vida que hay a lo largo de tu vida. No olviden que vamos a hacer un viaje espiritual. Es una peregrinación a los santuarios marianos. Recuerden los teléfonos: el 310-632-0438 y el 321-521-44. Gracias de verdad por acompañarnos y ya quedan muy pocos números, muy pocos cupos, pero bueno, bendito sea Dios. Tomemos la palabra de hoy. Es la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 12 al verso 20. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de ustedes que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y la fe de ustedes igual. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho. Si es verdad
que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Sigue con sus pecados y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, todos los hombres somos unos desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, Él el primero de todos. Palabra del Señor. Ahí está de nuevo. Yo insisto, hay alguien que está diciendo en la comunidad de Corinto, la resurrección es una mentira. Y claro, me imagino que desde la filosofía, que me imagino desde muchos elementos racionales, están cuestionando esta verdad de fe, cuestionando esta verdad real, pero que trasciende el sentido de lo histórico. Y Pablo sale a hacerle inmediatamente el contrapeso a este tipo de afirmaciones. La afirmación de la resurrección nace en los últimos 200 años antes de Jesucristo. Es muy probable que en la época de los Macabeos aparezca el tema de la resurrección. Ahí se capta lo que Dios se nos está revelando. ¿Y cuál es la razón? En el Antiguo Testamento estaba marcado la ley de la retribución. El que se porta bien, le va bien en la vida. Es decir, alguien que se porta bien es millonario, no se enferma, tiene buenos hijos. Esa es la ley de la retribución. El que se porta mal, le va mal, ¿verdad? Esa era la manera como ellos entendían las cosas. Pero hay un problema. Los Macabeos, en la época de los Macabeos, enfrentando a Antíoco IV Epífanes, este Seleuca, ellos mueren portándose bien. Y entonces, ellos mueren portándose bien. Y entonces, esto es, ya no hay manera de retribuirlos en esta vida porque ya no están vivos. Y ahí habría un problema muy serio. Y es que entonces ellos que mueren portándose bien tendrían el mismo pago de aquellos que mueren portándose mal. Entonces, no tendría sentido portarse bien o portarse mal porque al fin y al cabo el pago sería el mismo. Oiga, ahí ellos, en medio de esa situación histórica, ellos toman conciencia de la resurrección y comienzan a creer en la resurrección y comienzan a entender la resurrección como una verdad de fe. En contexto fariseo, los saduceos nunca creyeron en eso. Entonces Pablo, que cree que los muertos resucitan, cree que Cristo ha resucitado y que Cristo es el primero de todos, el primero de todos. Oiga, mis hermanos, yo quiero insistir en nuestra fe en la resurrección. No es fe en reencarnación, no. Nosotros no creemos en la reencarnación. Respeto al que crea eso, respeto al que viva de esa manera, lo respeto. Pero no es lo que yo creo. Lo que los cristianos creemos es que Mario Fonseca, él va a resucitar. Su esencia, su ser va a resucitar. Que cuando él se muera, sembramos una semilla corruptible y nace lo incorruptible. Pero no es otro, es Mario. Sí, para nosotros es muy distinto el tema de resurrección y reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación. Insisto, respeto al que lo crea. Pero el católico, el cristiano, no lo cree. Ojo con eso. Vamos a creer en la resurrección, que nos da vida. El Papa nos lo ha venido mostrando. Nos da vida para luchar, para esforzarnos, para dar lo mejor de nosotros en cada una de las situaciones que tenemos. Tomemos ahora el Evangelio. Es Lucas capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. ¿Te das cuenta que en el Evangelio nos encontramos con que Jesús, en su trabajo evangelizador, se hacía acompañar no solo de los 12, sino también de otros discípulos, entre los cuales se contaban varias mujeres? Esto realmente es una gran novedad en su época.
pues tú sabes que en esa época ningún maestro judío admitía mujeres en el grupo de sus discípulos. Jesús sí, Jesús las acoge y les permite formar parte de su escuela. Algunas de ellas estuvieron cerca de Jesús en su momento más trágico, ahí a los pies de la cruz. María, la de Cleofás, María Magdalena. Y luego, en el caso de María Magdalena, fue la primera que tuvo la alegría de ir a anunciar que Cristo había resucitado. Es decir, la relación de Jesús con las mujeres siempre aparece muy positiva. Jesús no desprecia a las mujeres. Jesús no margina a las mujeres. Jesús no es misógino. Olvídense de eso. Jesús es un ser humano sano que trata de relacionarse con las demás personas, que trata de relacionarse con aquellos que viven a su lado, con aquellos que forman parte de su lado. Por eso, en nosotros tenemos que ser cada día más abiertos a la acción de nuestras mujeres. Yo a veces creo que nos hace falta darles, mayor protagonismo. El otro día que supe que una religiosa había sido nombrada como rectora de una universidad pontificia, me alegré, porque creo que así tiene que ser. Las mujeres no pueden ser simplemente en nuestra iglesia las secretarias, las auxiliares. No, tienen que ser personas que definitivamente ejerzan su ministerio bautismal con todas las fuerzas y con todas las ganas. Dicho sea de paso, porque muchas de ellas son mucho más inteligentes y mucho más capaces que nosotros. ¿De acuerdo? A eso no le tengamos miedo y vivámoslo con tranquilidad y vivámoslo con fe. Padre Dios, bendícenos en esta mañana. Danos tu paz, danos tu alegría, danos tu gozo y permítenos estar contigo. Sana nuestro corazón, libera nuestro corazón y llénanos de tu presencia. Tú que eres un Dios grande, tú que eres un Dios misericordioso, tú que eres un Dios bueno. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: automotivarte y regalarle a los demás motivaciones. Automotivarte y regalarle a los demás motivaciones. Esa es nuestra tarea de hoy.